las leyendas. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Venimos desde el Parque de las Leyendas muy felices para el día de hoy difundir un concurso muy importante que estamos lanzando y es el concurso Juntos por la Conservación. En este caso, el Parque de las Leyendas, un ambiente ecocultural totalmente renovado, tiene el objetivo, a través de su concurso, el fomentar esta valoración de tal riqueza, riqueza botánica, arqueológica y zoológica. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden participar? Y sobre todo, ¿hasta cuándo uno tiene plazo para inscribirse? Bueno, el concurso ya está vigente del 15 de junio al cierre de junio y pueden participar absolutamente todos los peruanos de cualquier edad. Hay dos categorías, están en la categoría 1, que es la cámara digital, y lo otro es con medios digitales de tipo teléfonos y tablets. En realidad lo que queremos es fomentar el conocimiento de estas experiencias que han tenido las familias, incluso no pueden ser solo fotos actuales, sino también aquellas fotos que tenemos en la casa, seguramente que cuentan historias, porque el Parque de las Leyendas es más que un zoológico, es un centro ecocultural con 54 monumentos arqueológicos y una amplia colección botánica que es muy interesante conocer. Pero importante lo que mencionas, ¿no? Porque no solamente se trata, porque algunos pueden pensar qué tipo de fotos, ¿no? ¿Qué tipo de requisitos? ¿Es una foto familiar con un marco en el que se resalte la fauna y la flora del Parque de las Leyendas? Digamos, ¿qué es lo que se tiene en consideración o qué es lo que va a tener en evaluación el jurado? En este caso, lo que necesitamos es que resalten la riqueza en instalaciones del Parque de las Leyendas, que busquen a través de una bonita toma, tal vez del animal preferido, pero además esta fotografía tiene que llevar un título relacionado al tema, puede ser de la colección botánica o de cualquiera de los monumentos arqueológicos, incluidos los museos, que resalte en sí la riqueza que tiene, por supuesto, el Parque de las Leyendas y refleja al Perú. ¿Y quiénes van a ser los jurados? El jurado van a ser desde un experto profesional en fotografía, luego está el consejo directivo y nuestro gerente general. Y también entiendo que hay dos modalidades, ¿no? Virtual y presencial. Sí, mira, está abierto para, como te decía, todas las edades. Por ahí de repente un menor de edad se imagina que tiene la toma perfecta, puede hacerlo a través de mesa de partes, a través de la página web www.leyendas.gob.pe o puede hacerlo también de manera física a presencial en mesa de partes en nuestras instalaciones. La vigencia es hasta el cierre de junio y lo interesante es que vamos a tener 15 días de evaluación porque esto se va a lanzar como premios oficiales el 20 de julio. Es importante mencionar... Permíteme, por favor... Rosa María, tenemos que ir inmediatamente con unas declaraciones del abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, que ha señalado que va a acudir al Ministerio Público. Y tenemos las imágenes precisamente, porque todavía había especulaciones en quién iba a acudir al Ministerio Público, si iba a ser el presidente Pedro Castillo o su abogado Benji Espinosa, pero ahí lo tenemos al señor Benji Espinosa, representante legal del mandatario, alistándose. Luego, según lo que se ha señalado, es que va a ir rumbo al Ministerio Público. Así que también tenemos ahí a nuestra compañera Sofía Gallegos, que sin duda, en cuanto llegue el señor Benji Espinosa, ella pues nos comentará cuál es el procedimiento. Bien, muy bien, era necesario ir con estas imágenes de último minuto. Rosa María, pero tú nos comentabas acerca de las dos modalidades para presentar, ¿no? Que es tanto virtual y presencial. Sí, y lo importante es que este concurso va a reflejar las 24 mejores tomas en nuestras fechas patrias. Vamos a tener una exhibición, una galería fotográfica de las mejores imágenes. Hay tres ganadores, hay dos categorías, obviamente de evaluación, pero lo que queremos es que se resalte esta gran riqueza del Parque de las Leyendas a través del arte, que es la fotografía, de muchos de nuestros peruanos que bien conocen nuestros espacios. Y si hablamos de premios, ¿cuáles son en esta oportunidad? Bueno, el ganador podrá llevarse un circuito completo de una experiencia con interacción con fauna silvestre, podrá conocer el cine 5D con un trato muy, muy diferenciado, muy especial y también va a tener algunos pases de cortesía para
que puedan degustar en un restaurante del Parque de las Leyendas, pero lo más importante es que de acuerdo a lo que refleje la fotografía, seguramente él va a tener alguna intención de conocer más allá que hay detrás de las colecciones que alberga el Parque de las Leyendas desde su patrimonio natural y cultural. Claro, sin duda hay distintos temas importantes que resaltar dentro del Parque de las Leyendas, pero me gustaría también preguntarte acerca de cómo es que han sobrellevado esta situación de la pandemia. Entiendo que, digamos, en el primer tramo, ¿no?, de la pandemia fue muy complicado porque se hacía muy difícil alimentar también a los animales porque no había ingresos, no había taquilla. Entonces, ¿cómo han sabido sobrellevar esa situación? Sin duda, para nosotros, bueno, para todos los grupos ha sido una tragedia lo que ocurrió con respecto a la pandemia. Hemos sabido sobrellevar este episodio, pero siempre poniendo en gran valor a nuestra colección zoológica, que son más de 1.300 ejemplares, hasta 200 especies distintas, pero no solo del cuidado de estas especies y su bienestar, sino también de una colección botánica y arqueológica que necesitaba una prioridad en atención. Se han dado las acciones iniciales, hemos podido brindar servicios virtuales, en este caso en pandemia brindábamos los recorridos virtuales, porque es importante saber que el Parque de las Leyendas como centro ecocultural tiene un componente educativo y este componente transmite a muchas familias, escuelas y diversos grupos, y bueno, sinceramente ha sido uno de los recursos que también nos ha generado ciertos ingresos. Y por cierto, también hay un taller educativo, ¿no?, que hace unos días lo lanzaron, que es Aprendo Jugando, dirigido a niños. ¿En qué consiste este taller? Y, digamos, los jóvenes o los pequeñitos pueden seguir inscribiéndose y ser parte de él. Aprende Jugando es toda una experiencia educativa y no solo está dirigido a niños, está dirigido a toda la comunidad estudiantil, incluido básica, regular y también superior. Aprende Jugando es un conjunto de experiencias vivenciales a través de escenarios que llamamos aulas vivas: el laboratorio de ciencias, la ecogranja con un circuito sostenible, el jardín botánico, pero además brinda a través de experiencias vivenciales, talleres educativos, bastante forma y rápida forma de aprender jugando, ¿no? Los niños se divierten y tenemos espacios seguros, espacios abiertos y un gran recurso que es nuestras colecciones zoológica, botánica y arqueológica. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa María Urbano, vocera del Parque de las Leyendas, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por esa entrevista. Gracias. Inmediatamente